Buenas, Navales. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los barcos tienen diferentes tipos de lora y cómo estos afectan su rendimiento en el agua? En este video vamos a descubrir todos esos tipos de lora y su impacto en el diseño naval. Estos son los tipos de lora que vamos a analizar hoy. Es la lora máxima, las loras de perpendicular, la lora de flotación y estas dos que son, algunos puede ser que no las conozcan, que son las loras en la regla o el loro en franco bordo. Básicamente las que rigen estas reglas y cómo están definidas por IAC y por IMO, y después está de solas, la convención de líneas de carga y MARPOL, que básicamente todas estas dependen de la IMO y están hechas justo con las administraciones y lo que eso lo vamos a tratar en una playlist en particular y vamos a ver cada una de estas cosas, pero bueno, cuídense para no perderse nada de la lora total. Básicamente es la lora que comprende el barco. No hay mucho más que agregar, pero bueno, esto es lo que nos va a permitir es ver si entra en un dique, si cuánto va a ser el costo de esa estructura larga, se puede calcular por metros de eslora más o menos en forma aproximada. Eso se hace en general en lo que es cruceros, se calcula por metros de eslora un precio aproximado. Después lo que es eslora de perpendiculares va a ser desde el escalado de diseño que nosotros tengamos, carga máxima y sin lastre, básicamente. Vamos a medirlo desde la perpendicular de popa, que va a estar en la mecha del timón, y la parte de la roda, o en inglés se le dice steam, que es como si fuese la chapa, porque no tiene físicamente una roda, es una estructura y ahora lo vamos a ver. Y acá lo pueden ver, a veces, fíjense que es una chapa, tiene una forma de, si se quiere, una teja. ¿Cómo está fijado físicamente esto? Bueno, la perpendicular de popa es, acá tenemos el timón físico, en este caso, lo mismo en este caso, son dos tipos de timones distintos, pero básicamente lo que es, se fija un eje material, con un láser se puede hacer también, y ahí se traza la perpendicular de popa. Después, para la picundura de proa, es la intersección del agua con esta roda o lo que es esa traca. La eslora en flotación es lo mismo en la parte de la proa, pero en la parte de popa es donde cortaría con el espejo, la parte más popel, si se quiere, la chapa más popel del buque. Esta diferenciación es importante porque fíjense que desde acá hasta acá hay una distancia considerable, en general suelen ser más o menos 5 o 6 claras. La eslora en regla, básicamente, o rule length, lo que está definido por IMO y por la IAC y todas las sociedades, básicamente se toma la waterline en el calado escantillonado o scuttling draft, como le dicen acá, es el calado que nosotros utilizamos para calcular la parte de la estructura del buque. Y eso, si quieren, después la diferencia lo podemos ver mejor en otro video y pónganme en los comentarios. Lo que se hace es, en general, es dependiendo del tipo de buque, va a ser entre un 10 y un 15% más grande que el de calado de diseño. Pero bueno, fijado esa línea de agua, lo que se hace es tomar como las loras interperpendiculares para ese calado, es esta violeta que estamos viendo acá. Y de ahí, esas loras perpendiculares no puede exceder el 97% de la línea de flotación o LF, esta verde que tenemos acá, y no puede ser menor que el 96%. Entonces tiene que estar entre ese rango para poder definir la lora en regla para poder hacer todos los cálculos estructurales del buque. Después, lo que se hace también, en el caso que tengamos azimutales, va a ser esto que está acá. Un buque que tiene azimutales puede ser un crucero, pero en este caso vamos a ver lo que es un remotor. El azimutal es esto que está acá. De hecho, es un azimutal, creo que es un Z drive, porque vos tenés, hace así, esta forma de Z. Entonces ahí es un Z drive. Si tuviésemos el motor acá, sería un L drive. Pero bueno, eso lo podemos ver más adelante. Para que vean mejor lo que es un azimutal, hacemos esto y aparece. Básicamente es eso que está ahí. Te permite girar 360, entonces ganas más maniobrabilidad y en estos buques es súper indispensable. Básicamente ahí lo que te está diciendo es, no me estés fijando entre perpendiculares y demás, directamente tomame el 97% de la waterline a ese escantillonado, ese calado de escantillonado o escatilindra, es mucho más simple. Pero bueno, termina siendo más o menos entre un 96 y 97% de esa línea de agua o el lora en flotación. Tenemos la lora en franco bordo y esta es muy importante porque nos va a definir
el francobordo que vas a tener en el buque. Y lo que se hace en general, poner a un calado del 85% del puntal. Y si no sabes lo que es un puntal, te pongo un video acá explicando todas las principales dimensiones y una regla domotécnica de las luces. Aumenta el calado y lo llevamos a ese 85%. Ahí tenemos que tomar if that is greater, o sea, básicamente es tomar el más grande de el 96% de la eslora total a ese calado, o las eslora de perpendiculares en ese calado. Entonces ahí vos te fijás si es más grande el 96% de la eslora total para este calado nuevo que estamos fijando, o las eslora de perpendiculares. Eso puede variar. 96% a veces, capaz, si es muy grande la eslora y capaz te estás comiendo un. Recordad que son 5 o 6 claras, entonces capaz no estás llegando y te da más grande la otra. De hecho, yo hace poco diseñé un barco y me dio que era más grande la, no la del 96%, sino la de perpendicular. Así que eso va a depender, pero bueno, estaba fijado en la regla. Esto es lo que nos va a definir básicamente es el máximo de francobordo que vamos a tener. Y ahí, bueno, va a ir haciendo como una espiral de proyecto, y eso lo vamos a ver en otra peli y en otros videos de cómo vamos a ir ajustando eso. Si lo vemos en una vista longitudinal, ojo que eso también lo que nos va a estar diciendo que esto se va a ir corriendo. Fíjense que tiene forma con pendiente. Lo mismo acá no se nota mucho, pero hay buques que se nota bastante, o algunos directamente son rectos. El espejo también puede llegar a tener pendiente y eso nos va a modificar. Si nosotros aumentamos, ahí la eslora va a ser más grande entre perpendiculares. Eso va a tener un efecto, y cuando veamos una verificación por francobordo en un otro video que haga en un futuro, vamos a ver qué relevancia tiene. Pero lo que nos va a estar ayudando es tener un resguardo de flotabilidad básicamente para el buque. Te recomiendo que veas el siguiente video para seguir profundizando el tema. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, comentar con sus preguntas o sugerencias para futuros videos. Nos vemos, navales.